Bienvenidos un nuevo domingo a Testigos. Hoy, como siempre, esperamos que disfruten de los temas que hemos preparado para ustedes. Esta semana resaltamos la importancia de acompañar y también de escuchar. Quédense con nosotros. ¡Empezamos! La doctora Ángela López Tárrida nos muestra cómo el cuidado de las necesidades espirituales nos lleva a una completa atención integral de la persona enferma. Conocemos la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo del Centro de Escucha San Camilo. Hoy en nuestra entrevista les vamos a hablar de un tema que tal vez muchos de ustedes no conozcan o tal vez sí. Se denomina salud espiritual y contamos para ello con Ángela López, médico del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, quien ya nos ha acompañado en alguna ocasión en Testigos. Hoy le damos de nuevo la bienvenida. Hola, Susana. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo y agradecida por la invitación. Bueno, Ángela, nos hablas de una formación académica para avanzar en este terreno y también de una formación científica en salud espiritual que repercuten en definitiva en lo que son las personas que se atiende. La salud espiritual, para que se entienda, forma parte de lo que es el modelo de asistencia integral. ¿Que eso en qué consiste? Pues es en tratar a la persona en todas sus dimensiones, en la física, en la psíquica, la social y la espiritual. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el equilibrio de todas estas facetas, por lo cual hay que atender la salud espiritual. Como la medicina avanza, igual que todas las ciencias, a base de demostraciones científicas, también pasa lo mismo con la salud espiritual. De hecho, yo estoy ahora haciendo una investigación sobre los beneficios que tiene el cuidado espiritual en la salud en la Universidad de Sevilla. Y para profundizar más en el tema, estoy realizando una estancia internacional en un centro referente en salud espiritual como es la Universidad Católica de Portugal. Ellos allí tienen una línea de investigación solamente dedicada a lo que es salud y espiritualidad. Pero promueven también otros estudios, otras investigaciones tan interesantes como, por ejemplo, lo que es el sentido de la vida o la esperanza, la compasión, el perdón y su influencia en la salud de las personas. Bueno, Ángela, en otra ocasión ya estuvimos hablando sobre lo que es la humanización de la asistencia sanitaria, en la que es muy importante cuidar de esa dimensión espiritual de la persona. Pero esto ya muy lejos, porque ya San Juan de Dios en el siglo XVI hablaba del cuidado espiritual, siendo un referente en lo que es la humanización de la asistencia y contemplando además los valores como son el respeto, la responsabilidad, lo que es la calidad, la espiritualidad y la hospitalidad. Efectivamente, como tú bien dices, San Juan de Dios ya en el siglo XVI hacía modelo de asistencia integral, la humanización de los cuidados, y eso es atender a la persona desde sus necesidades. Lo que pasa es que San Juan de Dios, por su contexto histórico y cultural, lo que hacía de salud espiritual era salud religiosa. Aunque ahora, hoy en día, ya tenemos, ya sabemos que ese enfoque es mucho más amplio, la espiritualidad es algo más amplio. Para que se me entienda, todas las personas somos espirituales en mayor o en menor medida, pero no todas las personas somos religiosas. De hecho, sí es importante en la salud espiritual que se tiene en cuenta, por ejemplo, en el plan de humanización de Andalucía que se ha hecho efectivo hace poco y en el que se promueve mucho lo que es la atención y el cuidado de la persona en todas sus dimensiones, con lo cual la salud espiritual también es importante. Bueno, para que nos entendamos, solemos escuchar hablar de salud física o salud psíquica y la social, pero no tanto suena esa de salud espiritual. Se olvida esta dimensión, ya que a veces incluso se relega. Mira, yo en la consulta, cuando estoy delante de un paciente, no viene un infarto, no viene una diabetes, no viene un cáncer, viene una persona que tiene una diabetes, que tiene un infarto o que tiene un cáncer. Con lo cual esa persona viene con lo que son sus necesidades, sus miedos, sus preocupaciones, sus preguntas. Y a eso nosotros tenemos que estar preparados para atender esa dimensión, para responder a esas necesidades, para acompañarlo, para que se sienta escuchado, para tener respuestas de alguna manera.
Bueno, al referirnos a la salud espiritual, Ángela, es una cuestión muy trabajada en ámbitos como son, por ejemplo, los cuidados paliativos, la oncología, incluso en cuidados intensivos, donde se está empezando también a tener en cuenta. Pero, ¿crees que es una cuestión que debería trasladarse a todas las áreas clínicas? No cabe duda que en los cuidados paliativos y en oncología, y como bien dices tú, en las unidades de cuidados intensivos, que ya esto se está empezando a tener más en cuenta, tienen una amplísima trayectoria y formación que ya les avala, y donde lógicamente lo trascendente tiene mucho más peso. La persona se cuestiona sobre preguntas sobre su vida, sobre qué va a ser de ella, qué va a ser de su familia, qué le va a pasar. Esas preguntas también surgen en otros tipos de enfermedades, en otras personas que tienen enfermedades que no son ni cuidados paliativos, ni oncológicas, ni en intensivo. Tú suponte que, por ejemplo, a una persona se le diagnostica una diabetes y se le dice que ya para toda la vida tiene que ponerse una inyección de insulina. O alguien que, por ejemplo, se le diagnostica una esclerosis múltiple y su vida va a ir decayendo, su calidad de vida va a ir empeorando. ¿Cómo se atiende esas necesidades de no tanto lo físico? ¿Cómo lo hacemos? Pero ahí entra también el acompañar. Claro, de eso se trata. Nosotros como profesionales sanitarios, que todo lo nuestro es científico, que son objetivos, datos, protocolos, nos falta un poquito más, un plus, y eso no se debe olvidar. El inicio de la medicina fue así, mente y cuerpo unidos, o alma y cuerpo unidos, y después, por una serie de circunstancias históricas, pues se ha dado mucho peso a lo que son los datos que se obtienen, pero no tanto a lo que la persona no cuenta, o que está ahí pero no se puede medir. Claro, Ángela, que en todo este proceso existen tres pilares, ¿no? Que sin duda todos tienen su papel e importancia. Son el paciente, la familia y también el profesional. Hay que tenerlos a todos en cuenta. A todos. La atención integral es, para hacer una buena atención integral hay que tener una buena formación. Con lo cual, para hacer una asistencia en la salud espiritual, hay que tener una buena formación en salud espiritual. Sinceramente estoy convencida de que dándole herramientas al profesional sanitario sobre lo que es el cuidado de la salud espiritual, le redunda en él como persona, pero también en las personas que atiende y en las familias que atiende. Y eso mejora la calidad asistencial. Me atrevo a preguntarte, Ángela, y saltándome tal vez un poco el guión, ¿qué se debería hacer? Escuchar. Yo creo que lo más importante es escuchar, porque una misma persona con dos personas con una misma patología pueden tener necesidades distintas. La enfermedad a cada persona le llega en un momento de su vida, en un entorno, y hay que ser como muy personalistas en esta atención. Pero yo creo que es fundamental escuchar, pero para escuchar también te tienes que escuchar tú. Si tú no te sabes escuchar, no vas a saber escuchar a otro. Ángela, no paras de prepararte porque sin duda esta dimensión espiritual no tiene fin. Lo hemos notado y mucho en todo este tiempo de pandemia, que se ha puesto el foco sobre necesidades muy concretas que no nos conviene olvidar. Mira, hay una frase que siempre la oigo y la digo mucho, que las crisis siempre son oportunidades. Esta crisis sanitaria que hemos vivido creo que nos ha hecho a todos plantearnos una serie de preguntas que en otro momento o en otras circunstancias no la hubiéramos hecho antes. Desde el punto de vista de la salud, en el que el acceso al médico o al enfermero o al centro de salud, al hospital, ha estado tan limitado, el objetivo no ha tenido sentido ninguno. O si lo ha tenido, algo ha faltado, ¿no? Para hacerlo de forma adecuada, de forma auténtica. Vivir el dar malas noticias, como es informar a familiares por teléfono o por medio de una pantalla sobre la enfermedad o la muerte de un ser querido, ha sido muy duro y muy difícil. Y creo que para eso hay que estar preparado. Y prepararnos en el sentido de cuidar espiritualmente a nosotros como cuidadores y a nuestros pacientes como seres a los que cuidamos, es importantísimo. ¿Y quién cuida al cuidador? Eso es lo más difícil de contestar, Susana. Aquí hay muchos factores en lo que es el mundo sanitario. Hay intereses económicos, administrativos,
sanitarios también. Entonces, el cuidador es una figura que es complicado de cuidar. Pero partiendo, como te he comentado antes, de que esa persona sepa cuidar de sí misma y tenga herramientas, creo que le puede servir para cualquier desafío que se le presente. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarnos y mostrarnos esta dimensión espiritual para hacernos también más sensibles a ella, que sin duda redunda en mejorar la sociedad y el mundo que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y al programa por la oportunidad, porque de verdad creo que la persona no solamente es lo físico, sino también es lo espiritual. Y para atender su salud hay que atenderla en todas sus dimensiones, y la salud espiritual es una de ellas.